hemos llegado a la conclusión de que lo mejor era crear un fondo que hemos llamado Fondo Nacional de Estímulo a la Creación Cultural y Artística. Ese fondo será de 20 millones de pesos. 20 millones de pesos anuales. Y tiene como finalidad única y exclusiva ayudar a que se lleven a cabo las propuestas individuales de los creadores, los artistas y los gestores culturales del país que tengan una propuesta que someter. Estará regido por un comité que será el que determine cuál de las solicitudes que se presenten puede ser aprobada de acuerdo a los méritos del concursante o de quien la presente. Caben todas las posibilidades en ese marco. Es decir, que no es exclusivo ni de la música, ni de la pintura, ni del teatro, ni de ninguna otra manifestación, sino que cualquiera que tenga o que crea que el ministerio puede ayudarlo para llevar a cabo un proyecto individual, puede acudir aquí, ser evaluado por ese comité y contar con esa ayuda que estará contenida en ese fondo. Nosotros enmarcamos este anuncio que hacemos hoy dentro de las celebraciones de nuestra restauración, dentro de las celebraciones del quinto año de gobierno del presidente Medina, al que apoyamos sin ningún género de duda, porque lo creemos un hombre decente y bien intencionado, y para celebrar el primer año de gestión del nuevo ministerio. Muchas gracias.